Hace dos años Juan tenía diez veces la edad de su hijo dentro de catorce años. Solo tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Ahora mismo. Entonces X va a ser la edad de Juan ahora mismo. E Y la edad del hijo ahora mismo. Y voy a hacer, como siempre, una tabla. Juan, hijo. Y voy a poner hace dos años y dentro de diez años. Juan hace dos años tenía x menos 2 y el hijo y menos 2. Y dentro de diez Juan tendrá x más 10 y su hijo y más 10. Y me dice que hoy, no, hace dos años Juan tenía la edad de Juan. 10 veces la edad de su hijo. Es igual a 10 veces la del hijo hace dos años. Y dentro de 10, la edad de Juan será solo el doble que la del hijo que tendrá y más 10. ¿Vale? La tabla es fundamental. Fundamental. ¿Eh? Porque he puesto, ah, verdad, que es 14. A ver, que he puesto los números aquí. A ver, 14, 14. Veremos a ver. X menos 2 igual a 10i menos 20. Y x más 14 igual a 2i más 28. Lo puedo hacer por sustitución. Me queda de la de arriba que x es igual a 10i menos 18. Y abajo, 10i. Y menos 18 más 14, igual a 2i más 28. Esto lo paso para acá, me queda 8i igual a 28 más 18 menos 14. 8i igual a 32. 32 entre 8, el hijo tiene 4. Y Juan tiene... X igual a 10 por 4, 40, menos 18, 22. O sea que Juan ahora mismo tiene 22 años y tú tienes, tú tienes, el hijo tiene 4. Tú imagínate que tú tuvieras un niño de 4 años. ¿Te lo imaginas, no? <laughs> 22. Y el hijo, 4. Hace dos, tenía, Juan tenía 20 y su hijo tenía 2, es decir, tenía 10 veces más. Y dentro de 14 tendrá 36 Juan y su hijo tendrá... No puede ser. Dentro de 14 años. Espérate. Juan tiene 20, el hijo tiene 4. 2 y dentro de 14 tendrá 18, efectivamente. Dentro de 14 años tendrá el doble y hace 2 años tenía 10 veces más. Jovencito, ¿no? Con 36 años, tener un hijo 18 está guay.